Hi guys, good evening. Great to see you. Hi David, how are you doing? Hi Mary, thank you so much for joining. Bane, how are you? How you doing, guys? Can you hear me? Yes, teacher, you. I can hear you. Okay, nice. Thank you. So, hi guys, good evening. Daniela, great to have you. Thanks a lot for joining. Hi, Jareen, how are you? Hi. Hello Nice. there. Very How are you nice. guys? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Did you have a good weekend? Much working. Oh, really? Do you work? Yes. What do you do? Fabricación de shoes. Oh, you make shoes, like Yes. handmade, como artesanales, handmade. Sí, botas Oh, industriales. botas. Botas industriales. Ay, qué nice. En San Salvador. Yes. Oh, ¿tiene su propia tienda? Do you have your own store? Es una pequeña fábrica ahí por el Parque Centenario. Oh, okay. Pero lo distribuyen. I mean, Sí, así okay. es. Nice. Sounds really good. So, Saturday and Sunday, ¿trabaja ambos días? Do you work both days? Sí, de lunes a sábado. Ah, okay. No domingo, not Sunday. No. Okay. Nice. Sounds really good. Hi, guys. Good evening. Gracias por acompañarnos. So, thanks a lot for joining. I see we have here, I see Raquel, Marvin. Hi, guys. Okay. Thank you, Vane. No problem. Hi, Saul. Good evening, Lorena. Great to see you guys. Wendy, good evening, Catherine, hello, and thanks a lot for joining. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? How are you doing? Deme un segundo, solo. My light went off. All right. So, how you doing, guys? ¿Cómo les fue el fin de semana? Por ahí vi que algunos todavía estaban trabajando in the platform a little bit. Wait, no sé qué le pasa a mi cámara. Hold on a moment. Okay. I'm sorry. I don't know what's wrong with my camera, but parezco un fantasma, but I'm not. All right, guys. So welcome. Bienvenidos a la clase número 15. Welcome to class number 15. Vamos a trabajar today con parte de la combinación ya de los últimos temas que hemos estado trabajando. And as we said in the previous classes, vamos a practicar todo. We are going to be practicing everything today. So vamos a hacerlo más como entrevista, respuesta, right? Para que practiquemos preguntas, listening y sobre todo que lograr ordenar nuestras ideas sobre qué es lo que me está preguntando el compañero. So welcome everybody, bienvenidos and let's get started. Vamos a tener una clase de full participación, right? Ya que no solamente es la explicación del tema, sino que ahora sí ya vamos a empezar a armar nuestras respuestas, right? Hablar un poquito más y sobre todo a poner mucho oído a lo que me está diciendo el compañero o me está preguntando para poder responder. Antes de iniciar, guys, solamente preguntita, ¿alguien tiene todavía dificultades con la plataforma? La mayoría creo que ya tiene el certificado, so congratulations for that. ¿Hay alguien que todavía le falte? ¿Alguien que no le aparezca? ¿Todos tienen ya el acceso al certificado? Y Yes, okay, very nice. Great, that's really good. Okay, good. So, me alegra que ya hayan terminado, parte de la plataforma, right? Que ya tengan su certificado también.
So, significa que ya podemos entrar a la parte de speaking a little bit more. So, hagamos un repaso primero. Let's have a little review de las preguntas más comunes que hemos estado practicando, right? The most common questions y cómo las respondo también. Hi, Carmen. Usted nos dará el siguiente módulo. Ok, voy a estar como les decía, no puedo confirmar ni denegar. No, mis, nuestros módulos son asignados al azar, entonces realmente no le puedo confirmar en esos momentos o denegar si voy a seguir con ustedes, ya que por lo general hay una rotación de módulos. So, estamos un módulo o dos módulos y se nos rota inmediatamente para beneficio de ustedes y para que su listening mejore, porque todos hablamos velocidad diferente, pronunciación diferente o entonación, mejor dicho, diferente. Es bien importante que ustedes también escuchen a otras personas hablando inglés. But thank you. No, no se preocupe. Igual, si me asignan con ustedes, será un placer seguir trabajando with you. No problem. Okay, guys. Pero si todos siguen, right? Guys, todos enviaron la documentación. Does everybody continue? ¿Hay alguien que se retira? No. Hay que volver a mandar la documentación. Sí, de hecho, no sé si se fijaron en el grupo de WhatsApp, los compañeros les compartieron que están esperando la documentación. Los módulos, la inscripción no es automática de acá al último módulo, sino que todos los módulos, antes de terminar, les envían un correo pidiéndole, o un WhatsApp, right? Pidiéndole la inscripción nuevamente. Porque si en algún momento usted dice, tengo que trabajar, usted toma la decisión de detenerse, por ejemplo, entonces por eso se hace de forma, se hace mensual, se hace con cada uno de los módulos. Permítanme, creo que vi el mensaje. Bueno, chicos, les llegó el mensaje, right? A mí no. No, a mí no me llegó. No, a mí no. A mí tampoco. No me llegó ningún mensaje. No, teacher. Bueno, entonces solamente esperemos entonces. Me quiero cubo para los aparatos, pero cualquiera cubo. No. Yeah. So, esperemos entonces, démosles un poquito de tiempo. El módulo no lo hemos terminado, right? Sino hasta el día de mañana. Y en eso tienen ustedes también el tiempo para completarlo, lo cual no es difícil. El proceso es exactamente el mismo de la primera vez. Usted llena el formulario, lo envía y eso es todo, right? That would be it. Entonces, creería que que el proceso es mucho más simple. Los compañeros pronto van a estar contactándose con ustedes para pedirles la inscripción para el siguiente. Pero sí, es todos los módulos. Igual, al iniciar el siguiente módulo, les van a mandar otra vez el correo para que usted se agregue al siguiente grupo. No se le olvide que el grupo de WhatsApp, este grupo o nos eliminan o usted solito se puede salir, no hay ningún problema. Y sí, asegúrese de ingresar al siguiente, right? Para que no se quede como perdido, like, what's going on. Dígame, Saúl. Usted será nuestra, siempre será siendo nuestra profesora. Esa es la pregunta que me hacía Carmen. Normally a nosotros nos rotan, hay una rotación bien saludable de docentes, but todos los profesores están certificados, así que no se preocupen, hay muy buena planta de docentes, you know, con vaga experiencia en y pues si soy yo, pues yo feliz de estar con ustedes. Si no, nos vamos a ver más adelante, guys. Y pues igual me gustaría verlos allá cuando ya estén en avanzado, right? Que ya podamos hablar mucho más, en tener una conversación. Así que si no, pues nos vemos cuando ya el módulo inicie, no problem. So guys, let's get started, all right? Iniciamos con un poquito de repaso a las preguntas que hemos estado practicando so far. Y luego vamos con las preguntas y respuesta también. So, algunas de las preguntas que hemos visto hasta ahorita, guys, si me recuerdan es, what's your name, right? Super general. What's your full name? ¿Qué más? Ayúdenme, please. Where are you from? Where are you from? Okay.
How old are you? Okay, very good. Any more questions? What's light name? Okay, so what's your full name? Que acá lleva last name. What's your last name? También podemos separarlo. Okay. Yeah. What are you doing? What are you doing? Okay, hay dos preguntas acá bien interesantes. One is, what do you do, right? ¿Cómo respondo, what do you do, guys? So, esta pregunta de what do you do, ¿cómo le respondo? How can I answer this? I am studying. Oh, okay, exactly, exactly. So what do you do? Es como, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces, right? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas? ¿Eres doctor, veterinario, agrónomo? So here, what do you do? Es la ocupación, right? Y la otra pregunta que alguien dijo por ahí es, what are you doing? Son similares, pero bien diferentes. Take a look here. So what do you do? ¿Qué haces? What's your job? What are you doing? ¿Qué estás haciendo ahorita? Right? ¿O qué estás haciendo estos días? ¿Cuáles son los planes de estos días? So take a look here. Se parecen, pero no es lo mismo. So what are you doing? Oh, I am having classes. I am studying English right now. What do you do? I am a teacher. Or I am a student. I am a nurse. I am a maid. Right? So son un poquito diferentes, pero bien similares al mismo tiempo. Right? So be careful here. ¿Qué otras preguntas se recuerden? ¿Cómo pido que me deletreen? How do you spell? Yes. How do you spell? There we go. So how do you spell? Okay. How do you spell this? How do you spell that? Okay. ¿Qué más? What else? Hemos visto varias cosas so far. Whose thing is it? Okay. Who's? What time is it? Okay. Oh, what time is it? Okay. What time is it? Okay. Carmen? Who is she? Okay, who is she? Yeah. ¿Qué más, guys? ¿Qué más? What is the meaning of? How do you say, banana in English? Okay, so how do you say, or how do you spell? What is the meaning? Okay. ¿Qué más? Any other thing? What is your phone number? How old are you? Okay. Yeah. How old are you? What's your phone number? So what is your phone number? Okay. What's your phone number? All right. Guys, no hemos visto correos electrónicos, right? What's your address? What is your email address? Okay. No hemos practicado cómo decirlas, right? Recuérdenme, please. Vimos cómo leer correos electrónicos. No, teacher. No, right. Teacher. No, eso okay, sí no lo vimos. Okay. And la tarea que teníamos para ahora era crear preguntas también, right? So, acá se las dejo en el chat. I am leaving here a couple of questions. Vamos solamente a practicar la última que dice, what's your email address? Okay. Porque nuestros correos electrónicos a veces son como bien exóticos, I would say. Les ponemos punto coma stars, princess rock. ¿Qué más, guys? Do you remember your email address? ¿Se recuerdan de la primera que crearon? Yo he visto mucho de princess rock, white things, right? And things like those. So, normalmente cuando tenemos correos electrónicos utilizamos mucho símbolo. Algunos de los símbolos más comunes que usamos are, for example, this one, right? Or this one. Now, este símbolo, this one, has a specific name. Este se le llama underscore or underline. So, underscore or underline. Si su correo lo tiene, so underscore, underline. Now, si tiene este y un medio, we are going to call it dash. Right? O algunas veces la gente le llama hyphen. So dash or hyphen. Ambos are okay for email addresses. And el puntito, right? Tiene varios nombres. Si es en números, le llamamos point.
1.2, 3.1, 5.4, le llamamos point. Pero en correo no le vamos a llamar point. En correo le vamos a llamar that. So that, all right? Ese es el punto, that. Si usted ve el punto en una oración, tiene otro nombre. Entonces depende de donde usted ve el punto, así se le llama. Tiene un nombre diferente. And esta... Wait, no puedo sacarla. Okay, this one, like the most important thing in email addresses, esta recibe el nombre de at. All right, so that is at. Now, si su correo va, por ejemplo, @gmail.com, lo puede leer junto. That would be @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com. No vamos a deletrear, a menos que realmente su correo sea muy raro, and you have to spell letter by letter. Los números los podemos decir de una sola vez o uno por uno, no hay problema. So guys, repitamos eso de acá. Underscore. Underscore. Underline. Underscore. Underline. Dash. 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 Hyphen. Hyphen. That. Okay, so for example, I got this. ¿Cómo leeríamos esto? How do we read it? @gmail.com. Exactly. Exactly. Lo leo de una sola vez. So at gmail.com. All right. Sí, no sé si todavía existe Yahoo. So if we have Yahoo, yeah, for example. Yes or no. Sí. No. All right. So that would be at yahoo.com. Mm-hmm. Yo creo que ya no existe Hotmail. Guys, ¿alguien tiene Hotmail? No. All right. Yahoo. No. Yes. Tengo Hotmail. Yeah, really? Okay. Yo creo que ya no existe. But okay. No sé, to be honest, hace muchos años creo, que no lo creo que ha cambiado por Outlook. No sé. Ah, Outlook. Exactly. So Outlook.com as well. All right. So, for example, my email address. My email address, todo va con minúscula. So everything is with lowercase. And my email address is, julia.sarceno. Gmail.com. So, this is my email address, julia.sarceno@gmail.com. No necesito deletrearlo a menos que no me hayan comprendido, por ejemplo, el apellido. Oh, how do you spell Sarceno? So, entonces sí puedo comenzar like Z-A-R, or algo que pasa bastante seguido es que no comprendemos alguna letra. Entonces, guys, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a darle a cada letra una palabra que comience con esa letra. For example, Z as in, right? Dígame una palabra que comience con Z. Z as in. Solo que recordemos que es inglés, así que be careful de no darle en español. Ajá, so Z as in zebra. A as in. Apple. A as in apple. R as in. Rabbit. Rain. C as in. Carrot. E as in elephant. Elephant. N as in O. Noise. And O as in Oscar. Okay, so vamos palabras como referencia para que sea más fácil entenderlo, right? So, pretty much, that is what happens. Si alguien no le comprendió la letra, guys, inmediatamente vayas a deletrearla, pero no solamente Z-A-R, porque es más difícil. So, you can go like this. So, it's Julia. J as in Juliet. U as in uniform. L as in Lima. I as in India. A as in Apple. So, I got it, right? Inmediatamente tengo la palabra. So, guys, primero le voy a pedir que escriban su correo electrónico. So, write your email address, please. Hi, Hector. Tell me. Good evening. Hola. Sí, no, yo les recomiendo que para eso también se puedan estudiar el abecedario aeronáutico. Mm-hmm.
Ajá, o militar. En español y en inglés. Es básicamente casi lo mismo, solo que uno en español y otro en inglés. Y, entonces, y es fácil de aprendérselo y son palabras que se reconocen fácil, no son tan rebuscadas. Entonces, y la mayoría de gente en Estados Unidos, tengo entendido que la entiende. Aquí en El Salvador es algo raro que alguien sepa de ese alfabeto, pero pues yo me lo puedo. Es ser bastante fácil y sin tanta complicación. Entonces, les recomiendo que lo busquen para que sepan estudiarlo y se lo aprendan rápido. Bueno, de hecho, es una excelente recomendación. That would be like super valid. Y de hecho, en inglés y en español es el mismo. Tal vez una o dos palabras cambian. So, thank you. That's a very nice recommendation. El militar o el aeronáutico es el que ustedes ven en las películas, right? De Alfa, Bravo, Eco, Delta. So, entendemos cada una de esas letras por cada una de esas, what? Words, let's say, cada palabra representa la letra, right? So, yeah, that's super, super valid as well. Word lo usamos con palabras bien comunes. Remember, tiene que ser super común. No z as in, y una palabra que es super rara, right? Sino tiene que ser una palabra bien común. Okay, guys, are you ready? Por ahí vi un correo electrónico. I saw like your email address. So I saw Andres Marti for gmail.com. Okay. Andres Mart. Carmen, why Andres Mart? Es el diminutivo de mi nombre, de mi segundo nombre, más el, la S significa el full name y la, igual a Mart. Ok. Son bien exóticos, yo sí. Veo el de Dolores, por ejemplo, very different. Ok. So nice, we're gonna have a good time. Ya lo vamos a compartir. Okay, guys, so vamos a practicar un poquito primero la parte del spelling, email addresses, porque es bien importante, y luego ya vamos con interview and question. Okay, Hector, no me esperaba eso. I have no idea what that really is. Okay, guys, so let's get started. Vamos a ir a los grupos, right? And what I want you to do is solamente digan su correo y los demás, guys, anótenlo. Write it down porque necesitamos trabajar el listening. Si alguien no le entiende la palabra, entonces comencemos, right? So, A as in. Remember, esa es la palabra clave, as in. A as in apple, B as in. I don't know. Bernardo, Z, C as in carrot, D as in donut, right? So, there we go. Okay, and, y los demás intentemos anotarlo. Remember, esto de acá es at, y esto de acá es that, at gmail.com, at outlook.com, for example, so at. Okay, guys, vamos a ir a practicarlo for some minutes. Y luego regresamos. Then we will come back. So, solo 5 minutos. It's only 5 minutes. Let's go.
That is arroba. Es Gmail. Es el arroba. At es el arroba y that es el punto. El punto com. Así. That.com. Siempre tiene que decir Gmail. Yes. Lo puedes repetir, please. Ok. My address is Carlos Santos Daniel Escobar at gmail.com. Okay. No sé. ¿Qué decir? ¿Hecho? Ok. Mayra Alvarado 3011 at hotmail.com. Así era, ¿verdad? Hi, yes, that is correct. Only the numbers have to be in English too. So Mayra Alvarado. Okay. 3011? Yes, that has to be English. So 3011. Okay. Ahí sería 30. So 30. 11, you can say. 11. So 3011. Okay. At hotmail. Com. Yeah. Okay. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Número, ¿Quién va ahorita? ¿Quién va o lo digo yo? Ok. Dale. Queremos oírlo. Para practicar más abajo. Pensé que iba Mónica, como la veía ahí en pantalla. No, yo acabo de entrar. Están diciendo el correo. Sí. Correo. Yes. En mi after. Caso sería... Entonces ve tú. Tú primero. Yo. Okay, dale. My email address is monish@gmail.com. How do you spell email as Monica? So, Monica, can you spell that, please? Monique had 502. No, make you okay. My email address is monique502@gmail.com. Okay. Please, 20, 0, 1, 40 @gmail.com. Se entendió, lo repito. Perdón, sería. Liz, sí, doble S. 40, no, 24. Sí, 20,
that Gmail that sería 20, que sería 2001 40. 2001. Okay, ¿puedo dar el mío? Sí. Okay. Loli G. Con Y. Sí. Sería. Loli. Why. Loli why. No, sería la I, why. Loli, pero la I es why. Ah, sí. G. G, o sea, G. Uh-huh. 16 04 7 9. Uh-huh. Arroba, ¿cómo se dice? Perdón. Chat. At gmail dot com. Okay. Solo me podría repetir a mí el primer número, por favor. Antes de 04. 16 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
¿Quién más va a decir el de su correo? Yo lo voy a decir. Uh-huh. Bueno, es Wendy Cortés, W-E-N-D-Y, Cortés, no hay, es 1794 gmail.com. ¿Lo puedes repetir? Wendy Cortés 1794 gmail.com. Entonces sería como Wendy Cortés, así en español sería Wendy Cortés. Thank you guys for coming back. So, ¿cómo les fue con la práctica? How was your practice? ¿Tuvieron alguna dificultad giving email addresses o escribiéndolos, escuchándolos? Did you get them? ¿O hay algún símbolo raro que les haya aparecido por ahí? A mí me costó. Was it a little hard? ¿Qué parte? ¿La parte de escribirlos o la parte de decirlo? De las dos cosas, escribirlo y decirlo. Ok. What about the rest of you guys? Teacher, explícanos de nuevo, si lo entendís. También tuvimos problemas con el sonido, nosotros. Yes, of course. Hay muchos sonidos que son bastante similares. Okay. So, por eso que utilizamos el as in, right? Para dar referencia a una palabra que comience con esa letra. So, it's easier. Carlos, díganos, tell us. Teacher, yo tenía una duda, pero más que todo con respecto a la inscripción del siguiente módulo. No sé si siempre sería con la misma forma de llenar los documentos, subirlos y así, o directamente ya estamos inscritos. No, les comentaba a los compañeros que el proceso es exactamente el mismo de ese módulo, pero creería que los compañeros de inscripción en estos días se van a poner en contacto con ustedes para decirles que ya pueden subir los documentos o ya los pueden hacer llegar. So, si todavía no les han escrito, espérennos ahí, háganos una escrita, right? Porque ahorita están terminando todos los módulos, entonces puede que vayan como grupo por grupo, right? So, pero sí, es necesario que ustedes hagan la inscripción, no es automática, sino que es por módulo. Okay, muchas gracias. Hopefully, esperemos que de mañana en adelante, porque ahorita están revisando la plataforma, so de mañana en adelante ya les escriban por ahí. Dígame, Lorena. Sí, Miss. ¿Y sería que vamos a quedar el mismo grupo o a todos nos van a enviar el mismo correo al mismo tiempo para el mismo grupo o nos van a separar? Well, ahí sí le quedó perdón, porque mal ahorita, con el dato. Ahorita estamos a la espera de que queremos con usted y no sabemos. Oh, thank you. Well, le quedó ahí sí quizás mal con el dato porque como todo depende de... Lo ideal sería que los 30 que están inscritos, right, 30, 31 que estamos acá, pues continúen primero. Pero también hay una cuota mínima, right, que Instafor nos pide. Entonces todo depende de eso, de que llegue el número mínimo de estudiantes, you know, que todos logren enviar sus documentos, por ejemplo, a tiempo y cosas por el estilo. But, normalmente este horario se mantiene, you know, es muy raro que los vayan a separar, a menos que haya una eventualidad así enorme, pero tampoco les puedo garantizar. Tampoco okay, les puedo gracias. Confirmar. Dígame, José. No, referente a la misma pregunta. Al momento que ellos envían el correo de aviso para la suscripción del siguiente módulo, debemos esperar, por ejemplo, el módulo este se termina mañana, el básico 1, ¿verdad? Yeah. Entonces, si a partir de mañana no llega ese correo,
creería yo que sería extremadamente extraño, ¿verdad? Que pasara. Y deberíamos esperar hasta que ellos envíen ese mensaje, ese correo, para inscribir nuevamente. Sí, correcto. Tienen que esperar hasta que ellos les contacten o les digan, ya está abierta la inscripción, por ejemplo, si todavía no lo han hecho, ¿right? Sí, porque prácticamente no podemos enviar nuestros datos, uh-huh, como lo hicimos la primera vez, al correo que de la primera ocasión, ¿verdad? Sino que por ley tenemos que esperar ese mensaje. Sí, tendrían que esperar hasta que ellos les den la apertura, ¿right? Para decirles, ya están abiertos, ya estamos recibiendo documentos. Sí, este próximo módulo sí, porque como recordemos que este módulo, o el hecho de, por ejemplo, para que usted se pueda inscribir en el módulo 2, necesita tener el certificado del módulo 1, necesita la aprobación de la plataforma. Mientras usted no tenga la plataforma completa, no puede registrarse en el 2. Entonces, para el 1 es diferente, ¿right? Porque fue abierto. Para el 2 sí hay como ese prerequisito, digamos. Ajá, eso tendría que esperar. A decir, ¿verdad? Básicamente, por la única razón que no podría, o sea, o que no nos llegaría la petición de la solicitud, es que no haya aprobado, se esté completo el curso, ¿verdad? Correcto. De cualquier otra forma, sí nos tendrían que contactar en algún punto de la semana. Claro, los compañeros les van a, si ellos necesitan algo de su parte, por ejemplo, ellos les van a decir, necesito que me envíe esto, necesito que me envíe el formulario nuevamente. No se preocupen, guys, yo sé que todos estamos como a la expectativa de cuándo va a iniciar el próximo raid. ¿Estoy inscrito? ¿No estoy inscrito? Recordemos que estas becas ustedes se las han ganado, su espacio nadie se las va a quitar, ¿right? Entonces solamente esperen el comentario de los compañeros. El día de, por lo general, el último día, ellos sí están muy pendientes que todos estén acá en la clase, ¿right? Por las auditorías de INSAFORP. De igual forma, revisan que todos estén completos con la plataforma. Una vez ellos completen todo el proceso, ya les dan como la carta verde y decirles, vaya, pueden enviar la información, pueden enviar los formularios, vamos a esperarlos. So, por el momento yo solo les pido un poquito de paciencia, ¿right? Porque sí son varios grupos, entonces puede que esté tardando un poquito, pero sí la van a recibir. No se preocupen. No worries, guys. Que no panda el cúnico. lo siento, lo siento ansiosos. No worries. You will get that. Yes, Jonathan. La mayor ansiedad es saber si va a quedar con nosotros usted. No, eso es lo que creo que nos tiene tensos. Pero le puedo asegurar que hay docentes excelentes, you know, con mucha experiencia, like many, many years teaching. Así que no se preocupe. Dígame, Jonathan. Mire, y sobre lo del diploma que sale ahí, ¿es de descarga o cómo? Sí, ese es su diploma. Ese ya es el del módulo, entonces usted lo puede descargar, lo imprime y ya lo queda, ya le queda para usted, ¿right? Se le brinda por cada uno de los módulos terminados. ¿Diga? ¿Ahí a dónde es que se descarga? A mí no me va a aparecer. Ahí dice descargar PDF. Sí, en la parte de arriba dice descargar PDF. Sí, cuando mira su progreso, más arribita dice ahí. El certificado lo tiene que abrir. Dentro, cuando mira su progreso, ahí aparece arribita, dice el certificado. Sí, a mí no me aparece, pero el de ustedes se ve más o menos. Bueno, creo que la mayoría lo veo. No lo voy a poder mostrar. Pero sí dice como INSAFORP y luego dice el módulo, right? Sí, ese es el suyo. Se le brinda por cada uno. Letras bien azulitas, que casi no se lee lo que dice. Pero en letras azulitas está el descargar. Ah, thank you. Okay, so they say that it appears in blue. Yeah, guys, ese es para cada uno de los módulos. Se les va brindando uno. Dígame, Hector. ¿Cuánto tiempo aproximado dura todo el curso? Por pura curiosidad. Those are... Recuerdo que dice que como 40 horas. Meses, pero... No, me refiero a todo. Ah, ya. 15 meses, si no me recuerdo que dijeron la vez anterior. 15 meses son. Inicial sí, dijeron que 15 meses. Principiantes son 15 meses. Okay. Yeah, no tengo el dato ahorita, but because I don't remember. Yo me he olvidado. Información.
I have forgotten. ¿Se las enviaron? Sí, yo tengo cuando fue la primera reunión, cuando fue todo, donde yo decía que era 15 meses. Oración de principiante duraba 3 meses, que era de 3 módulos, de duración de 120 horas. Pre-intermedio 3 meses, intermedio 3 meses, preavanzado 3 meses, avanzado 3 meses. Así estaba diciendo él. Ah, okay. Thank you for the info. Lo que pasa es que hay dos programas, entonces creo que tengo la información mezclada ahorita. So there are two programs. But thank you. Una pregunta, ¿el siguiente módulo cuándo lo empezaríamos la siguiente semana? Todavía no tenemos fecha ahorita. Yo tengo una consulta. Las clases siempre serían de 9 a 10 o cambiaría el horario. Guys, normalmente el horario se les mantiene, pero todo depende, como les comentaba, de la cantidad de personas que se inscriba, ya que hay una cuota mínima, right? Lo más seguro es que se les mantenga, pero igual los compañeros de administración les van a brindar bien el dato. Ahorita sería adelantarles, right? Ya que no manejo este tipo de información o de los horarios. Solo les recomendaría que sí, esperemos hasta que reciban el mensaje de los compañeros para que ellos les brinden la información ya puntual, específica, you know. En caso no les quiero dar información errónea o información que no tengo en este momento. But déjenme averiguarles y el día de mañana yo les estoy confirmando si todavía no les han enviado el mensajito, right? So no worries. Okay, guys. Now, vamos a practicar. We're gonna just practice la última parte. Creo que algunos sí tuvieron dificultades con el correo, me decían, y con los sonidos. Now, cuando hablamos de sonidos, ¿a qué se refieren exactamente? Or in emails, ¿qué es la parte que más les costó? What was the most difficult part? ¿Les costaron algunas letras? ¿Les costó escucharlo, identificarlo? Or what was it? En el punto y la arroba. La arroba. Y el punto, ¿no? Bueno, yo me confundí en arroba y en el punto. Ok, por lo general esto siempre va así. ¿Tienen un correo que sea diferente? En vez de Gmail, la address. ¿En vez de Gmail? En vez de Gmail, decía address. Decirla. My address, decía yo, y era Gmail. Oh. Pero está bien, puede ser my email o puede ser my email address. My address, si se entiende que estamos hablando de electrónicamente. Si hay como algo anterior, no hay problema. Pero si nadie ha mencionado como una dirección electrónica y menciona address, se puede confundir con la dirección física. Pero a lo contrario, it's okay, that's fine. ¿Qué más? Aparte de Gmail... ¿Tienen otra terminal, guys? ¿Otra extensión aquí? Se dice guión, se dice la guión bajo, se dice underscore o underline. Yes, underscore or underline. Ok, both. All right. Guys, eso repiten conmigo. @gmail.com. @gmail.com. Eso siempre va junto. This always goes together. Y se pronuncia la arroba at o at. At. This one. This one is at, and this one is that. So you have @gmail.com. So @gmail.com, at and that. So that's why. Okay. So I told you before. For example, my email is julia.sarceno@gmail.com. Well, actually, no. My email is juliasarceno@gmail.com. I don't remember. I always change emails, so I always forget my email. All right. So, guys, we're going to practice these questions a little bit. Okay. And les escribí un par de preguntas al inicio. I wrote a couple of questions at the very beginning.
like, what's your name? What's your email? What's your phone number? So how do you spell? How do you spell your name? How do you spell your last name? How old are you? What time is it, right? And things like those. So vamos a ir a practicarlas, guys. Yo sé que ustedes también tienen más preguntas de las que hemos estado practicando. Hemos practicado con el verbo to be. Are you in your house? Are you angry? Are you hangry? So vamos a intentar practicar todo esto today. Vamos a intentar tener una conversación en parejas, right? Grupos de tres máximo para que aprovechemos el tiempo, guys. And, un segundo here. Ok, ahí está. And practicamos tanto como sea posible. No anoten las respuestas. Solo póngale mucha atención a lo que le está preguntando el compañero. And intenten mantenerlo en inglés, right? Si realmente no le entendió la pregunta, pídale que le repite. Can you repeat? Can you say that again? Can you repeat, please? Right? Pero intenten mantenerlo en inglés tanto como sea posible. Por ahí los visito. Y si tienen dudas, recordemos que está el signo de interrogación para llamarme. So, tenemos 5 minutos. We have 5 minutes. No van a escribir nada, guys. Solamente pregúntense, entrevístense, right? Just interview each other. Vámonos. Let's go, 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 go. Por ejemplo, where are you from? I'm from San Salvador. Okay. Entonces, puedes preguntar tú hoy. Okay. Catherine, what are you doing? I am studying. Okay. Hoy tu pregunta, pregúntale a alguien más. Okay, Christian. Yes. What your full name? Mi nombre dice. Yes. My name is Christian. Okay, pero sería el nombre completo. My full name is Christian Isaac Beltrán Mejía. Ok, ahora tu pregunta. Raquel Márquez. What is your favorite colors? ¿Me lo puede repetir?
What is your favorite color? What do you do? What? Did you work it? Working. El verbo hacer es do. Yes, do or make. But in your case, Mary asked you, what do you do? So you are a shoemaker. Uh-huh. Yes. Yeah. So I am a shoemaker. Pero sería I working or I work. Uh-huh. I work. Or I make shoes. No, that would be I make shoes. I make shoes. Yes. Make, ¿qué significa make? Hacer. M-A-K-E. Make. I make shoes. Kenya. What time is it, Kenya? Oli. Hello? What time is it, Kenya? The time is 10. ¿Cómo se dice las 10 cabales? O sea, así como 10 en punto sería como. Yeah, o'clock. 10 o'clock, algo así. Yeah, it's 10 o'clock. It's 10 sharp, actually. Okay, guys, we are going to go back. Give me 1 second. Did you practice some questions? Did you practice a couple of questions? ¿Practicaron algunas? Did you practice? Sí. Yeah. ¿Les costó listening? Was listening difficult? Yes, listening. ¿Qué les costó más? ¿Escucharlo o contestarlo? Más que todo el contestarlo. Cuando sentíamos un cuarto para tal hora. Eso más que todo. Ajá. O cuando son pasaditas también, ¿va? Ajá. La hora. Ajá. Cuando se dice que es pasada, Miss, ¿cómo es que se decía? Que son las 10 y 5. Que eran las 10. Por ejemplo, like right now son las 10:02, so 10:02. Pero aplica hasta los que son 10 minutos solamente. 10 minutos. Sí, del 1 hasta el 9. Ajá. O 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 9. Okay. Vamos a regresar, guys. Let's go back. All right, guys, so thanks a lot for coming back. It's pretty much about time, but how was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica, guys? ¿Sintieron un poquito de mejora desde el día 1 hasta acá? ¿Pudieron escuchar más? ¿Pudieron identificar más sonidos? ¿Responder más fácil? ¿Or not much? So-so. A little? So-so. Okay, a little bit. ¿Qué es lo que consideran que todavía les cuesta más? ¿Escuchar e identificar qué me está preguntando o poder responderlo? Poder responderlo. Más que todo conjugar los verbos. Answer. Okay. So no listening. Sí identificaron la pregunta. Sí sabían que les estaban preguntando. Sí, algunas. Como armar la respuesta, uno quisiera decir y se le atraviesa el español,
y pues va jugando con eso de que se dice así, pero en inglés no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el problema. Ajá, lo confundimos. Los hamsters se confunden ahí. Ok, así. Well, hasta ahorita no hemos visto más verbos, solo el verbo to be. Pero sí, I mean, es como parte del proceso, right? Vamos pasito a pasito, guys. So, pero lo que más cuesta, le soy bien honesta, es listening. So, si ustedes ya escucharon la pregunta, le entendieron el compañero qué fue lo que le preguntó, significa que vamos por muy buen camino. El ejercicio era más enfocado en listening, más que en respuesta, más que en responder o en reply, porque lo que cuesta en inglés es listening, you know. Speaking, uno memoriza la respuesta y lo dice, right? Pero listening es como entender a la otra persona, entender qué es lo que me está preguntando, right? Dígame, Lorena. Solo quiero salir de una duda, Miss, por si me ayuda. Dígame. Yo en 2018 fui a Houston. Y conocí una amiga, que muy buena amiga, nos encariñamos mucho, pero al principio cuando solo me vio una vez, dos veces, me quedó viendo, nos presentaron y ella dijo la palabra anyone. ¿Qué quiere decir esa? ¿Cualquiera? Anyone. Well, no sé el contexto, pero anyone es cualquiera. Cualquier persona. Ajá. Y se dice anyone o anyone. No, any. Te lo escribo. So, anyone. Uh-huh. Anyone es cualquiera. Like, for example, I need a volunteer. Anyone. So, uh-huh. Cualquiera, right? Cualquiera de los que están aquí, no importa quién. Uh-huh. So, that is anyone. Okay. I'm ready here. You're welcome. Okay, guys. Solamente les quiero, it's about time. Pero les quiero hacer la invitación, guys. Terminamos el día de mañana clases. Please, no vayan a faltar. No, tomamos la última fotito de la ¿cómo sesión. ¿Cómo vamos a faltar? Sí, no, la verdad es que ha sido un grupo bien bonito. Habíamos thank you, teacher. 30, más o menos 31. Ahorita hay 26, 25, pero he visto a la mayoría conectados todos los días, like every single day. Y en estos grupos es difícil tener con la cámara encendida, you know, una hora, like people here. So thank you so much for that. No podemos hacer despedida, lastimosamente. Nos van a regañar. Pero ya que es el último día, vamos a meterle desde el inicio a practicar question, answer, question answer, please come tomorrow, y no se les olvide, si todavía me deben de la plataforma, que esté antes del mediodía, right, antes de las 12, para que los compañeros ya no le escriban de mira, está pendiente, mira, no lo ha hecho. Okay, sí, y ya usted. I know. Así que, please, guys, gracias, amiga, que ya terminaron, right, que ya tienen su diploma as well. Bye, guys, nos vemos mañana. Please don't miss. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Have a good night.